El Grupo Estatal de Música del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Cuicatlahuili, encabezado por el doctor Brasil Acosta, dirigente de esta organización, se presentó en el Auditorio Humberto Vidal Mendoza, acompañados por el coro de la Escuela Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, interpretando canciones y corridos de la Revolución Mexicana para rendir un homenaje a los héroes de la patria en el mes de la Revolución. Al evento asistieron líderes y vecinos de diferentes colonias y barrios de Chimalhuacán, quienes por más de una hora disfrutaron de la música que se interpretó en la época revolucionaria. En su discurso, el doctor Brasil Acosta, dirigente de Antorcha en la región, mencionó la importancia de conocer la historia de un país a través de su música y cómo las canciones cuentan las vivencias de los revolucionarios. Además, agregó: si queremos una patria más digna, más justa y mejor, necesitamos seguir trabajando. ¿Por qué lo digo? ¿A poco ya se resolvieron los problemas de inseguridad en México? ¿A poco ya con las tarjetitas que les dan a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, ya no hay pobreza, ya no hay miseria, ya no hay hambre? Sí hay. Hay 10 millones de pobres más en estos tiempos. Y esto nos lleva a la necesidad de crecer como antorcha, abrirle los ojos al pueblo para que sea, repito, el pueblo el que tome el poder. Más de 50 cantantes y músicos interpretaron canciones como El prisionero de San Juan de Ulúa, El corrido de la toma de Zacatecas, Los combates de Celaya, El popular corrido del norte, entre otros, que concluyó con el himno y corrido agrarista de Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar, interpretado por el coro de alumnos de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano. Con esta se concluye una serie de presentaciones que inició en la Universidad Autónoma Chapingo, siguió en Ixtapaluca, para terminar en el municipio de Chimalhuacán. Para Canal 6, Ray Acosta. Siempre trabajo.